Què tal, Mario? Bona tarda. Doncs sí, amb l'entrenador del Barça, amb Luis Enrique Martínez. Luis Enrique, felicitats per la victòria. Suposo que satisfet de com ha anat tot plegat, més enllà del resultat que al final s'ha vist ampliat per aquests gols al final. Suposo que content per la victòria. Sí, muy contento. Primero, jugar fuera de casa siempre es un condicionante peligroso, por lo que significa diferentes circunstancias que rodean al partido, llámese campo, llámese afición, llámese diferentes aspectos que pueden influir. Contra un rival Sporting que conocemos muy bien y que tiene muchísima intensidad y que te meten problemas. Creo que hemos estado bien en el inicio. En la primera parte hemos conseguido, a través de nuestro juego, generar ocasiones de gol como para irnos con ese 0-2, pero luego el inicio de la segunda ha sido engañoso. El Sporting se ha metido, nosotros no hemos sabido gestionar demasiado bien el balón y nos ha costado hacer el 0-3, que un poco cerraba el partido. Aún así, a raíz de la expulsión, pues se maquilla un poco el resultado con ese 0-5, pero el Sporting se podía haber metido en el partido en el inicio de la segunda parte, y aspectos que debemos mejorar, porque los partidos se cierran cuando la distancia es muy amplia, y con 0-2 no hay ningún partido cerrado. El primer gol és fruit d'una transició, però la resta han vingut amb accions per les bandes. No sé si és una cosa que havíeu treballat especialment per aquest partit, poder aprofitar les arribades dels laterals, sobretot de Sergi Roberto. Per la banda dreta han arribat 3 dels 5 gols de l'equip. Sí, ya no me acuerdo ni cómo han sido los goles, fíjate la memoria que tengo, pero sí que es cierto que ante equipos que están replegados, y a nosotros esa es una fase del juego que conocemos muy bien y que sucede con muchos rivales, al final por dentro se puede entrar tocando claramente, pero dependes muchísimo de la calidad y de la frescura. El rival acumula mucha gente, por las bandas es bastante más fácil, hay más posibilidades, luego tiene que venir acompañado de un gran centro y sobre todo de entradas de jugadores. Bueno, hemos hablado sobre ello y este nivel de jugadores es lo suficientemente capaz como para saber gestionar esas situaciones, y hoy hemos estado muy bien en ese aspecto. Gràcies, Lluís, i felicitats. De res.